Muy buenas novicios de al Gamer, ha llegado la hora de ver la parte estratégica del juego. Para este propósito jugaremos una campaña y así podremos ver los conceptos básicos relativos a la parte estratégica. Al final del vídeo comentaré algo que ya estoy preparando cara a los siguientes capítulos de la serie, que a los que estáis siguiéndola creo que os va a gustar y aprovecho de paso para daros las gracias por vuestros comentarios y apoyo a la serie. Empezamos. Para ver la parte estratégica del juego jugaremos la campaña en son más 8 horas que es esta de aquí y en descripción de esta campaña podemos ver que H2H es humano contra humano, está preparada para jugar contra otra persona en multiplayer o en single player contra la IA, además es una campaña histórica, podemos encontrar campañas históricas, semi históricas y eh, ficticias. La Operación Enson también conocida como la Primera Batalla de Lodón, fue una ofensiva británica de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar entre el 26 y el 30 de junio de 1944 durante la Batalla de Normandía. La ofensiva estaba destinada a desbordar y apoderarse de la ciudad de Caen, que estaba ocupada por los alemanes y era uno de los principales objetivos de los aliados en las primeras etapas de la invasión del noreste de Europa. En cuanto a los settings, vamos a dejarlos tal cual. Hemos ido viendo misión a misión, de las últimas que hemos hecho. Únicamente he incrementado 10 minutos a como empezamos, a 30, porque en 20 parecía que nos, nos faltaba tiempo. Y a, al final quitamos lo de la moral. vale Vamos a dejar que la IA. Eh, si baja por debajo del 50% de moral, no, no se retire, no se rinda y también lo de que nuestras unidades si no les hacemos caso durante un tiempo eh, tomen la iniciativa por su cuenta vale vamos a dejarlo así yo creo que después de las batallas que hemos jugado creo que eh, estas van a ser las opciones buenas así que vamos a probarlas en la campaña vale esta sería ya la pantalla estratégica donde vamos a ordenar las acciones de alto nivel en la campaña en este nivel, Emitiremos órdenes completas para las batallas, podremos mover grupos de unidades a través del mapa para luego pasar a las batallas tácticas en los enfrentamientos con las unidades enemigas. En este panel de aquí arriba a la izquierda podemos ver los turnos estratégicos. Las campañas se juegan por turnos estratégicos, cada turno representa varias horas de acción y pueden haber hasta 5 turnos estratégicos, eh, un turno de noche más 4 turnos de día. Durante cada turno podremos eh, dar órdenes a cada grupo de batalla que controlamos y asignar cualquier tipo de soporte que tengamos disponible, como el aéreo, el de artillería y los morteros. Eh, una vez completadas las acciones de nuestro turno, estas se resuelven al pasar de turno y se mostrarán los resultados en el registro de mensajes estratégicos, que es este panel de aquí. Eh, en este punto el juego se guarda automáticamente. Esta parte central sería el mapa estratégico. Las zonas oscuras son las que no están habilitadas eh, en esta campaña. No podemos mover nuestras unidades por todas estas zonas de aquí. Y estas de aquí, ¿vale? No están habilitadas para, para jugar en esta campaña. Eh, el mapa estratégico está conectado por carreteras. Vemos por aquí. Si, si pulsamos la tecla espacio, podemos ver todos los movimientos que podemos hacer con nuestros grupos de unidades. Y la información detallada sobre cada grupo de batalla aparece en el panel inferior central de la pantalla. Por ejemplo, si yo señalo esta, vemos aquí toda la información detallada de este grupo de batalla. El indicador que vemos aquí, este icono verde, este naranja, eh, significa que los grupos de batalla, tanto los nuestros como los del bando enemigo, eh, es, eh, muestran un indicador de fuerza. Y el color significa el estado de la potencia de fuego aproximada del grupo de batalla. Dos grupos de batalla son representados en el mapa estratégico con símbolos que indican su tipo como este de aquí que sería de infantería este sería de blindados también tendríamos de reconocimiento etcétera hasta dos grupos de batalla como estos dos de aquí se pueden apilar en una única ubicación como sería esta de aquí cada grupo de batalla tiene una calificación de cohesión eh, que indica la tensión sufrida por las unidades en los combates una cohesión, lo vemos aquí que ahora lo tienen verde. Una cohesión eh, alta significa que el grupo de batalla aún está bien organizado y funcionando bien. Una cohesión baja bajará la moral de las unidades en el combate. La cohesión se reduce ligeramente cada vez que un grupo de batalla se mueve o lucha. También tenemos la fatiga, que está aquí. Cuantos más combates realicen, más cansadas estarán. La fatiga y la cohesión se restauran cuando dejamos descansar a las unidades. También cada grupo de batalla puede recibir una nueva orden en cada turno estratégico. Botón derecho vemos aquí las órdenes posibles. Pueden atacar, mover, descansar, fusionar, etc. Eh, también el soporte de fuego de aire, artillería o mortero también pueden ser asignados a través del menú de órdenes de grupo de batalla, como esto de aquí. Soporte mortero, soporte de artillería. En este panel de aquí vemos eh, los tipos de soporte de fuego que tenemos disponibles, que se repondrán, si profere, en el día siguiente, en el primer turno del día siguiente. Un grupo de batalla puede tener los tres tipos de soporte asignados en el mismo tiempo, pero nunca más de uno de cada tipo. Tener en cuenta que el soporte aéreo no se puede usar por la noche y no estará disponible. Por último, vamos a hablar de los suministros. Vemos aquí un bidón. Y por aquí arriba teníamos, sí, tenemos hasta tres bidones, ¿vale? Hay dos tipos de depósitos de suministros representados en el mapa, como estamos viendo. Eh, depósitos, y, eh, que serían estos de aquí los principales, y depósitos menores, que serían representados con un único bidón. Eh, los grupos de batalla reciben automáticamente combustible y municiones de, su, de suministro aliado de estos depósitos. Un grupo de batalla puede recibir suministros de cualquier depósito aliado que pueda trazar un camino de ida y vuelta en territorio aliado. Aquí en este grupo de batalla, si nos fijamos en la parte que, donde pone fuel y munición, vemos como dos indicadores, ¿no? dos signos más aquí. ¿Esto qué significa? Que es como un medidor del de entrante que le entra de municiones y fuel a este grupo de batalla. Esto significa que está recibiendo el suministro completo y recupera dos niveles por turno. Si apareciera un solo símbolo, indicaría que el suministro es limitado y el grupo de batalla recupera un nivel por turno. Si apareciera una X, indicaría que el grupo de batalla está fuera de suministro. Vale, pues ahora que ya hemos visto la parte teórica, vamos a ponerlo todo en práctica, vamos a empezar ya con la campaña, vamos a hacer, realizar nuestros primeros movimientos, nuestras primeras acciones en el mapa estratégico. Eh, tenemos aquí por donde han entrado nuestras unidades, han invadido este terreno que estaba... Eh, en manos del bando alemán el bando enemigo vemos ya como nuestras unidades se están enfrentando a las primeras defensas alemanas eh, veo aquí que ellos pueden eh, atacarnos por este lado por este, o sea nos van a atacar por todos los lados vale, esto es como una enferrona nosotros deberíamos avanzar directos hacia aquí, lo que estamos cuando con la IA, no sé si realmente tengo que hacerlo para ganar la partida o funciona igual que si fuera una partida multiplayer, es decir, que eh, deberíamos eh, ir consiguiendo localizaciones con puntos de victoria y al final de la partida ganar que más ha conseguido. Eh, yo de momento voy a intentar eh, establecer aquí una línea segura, ¿vale? Para cuando lleguen los refuerzos, que si yo por ejemplo le doy aquí, puedo ver los tipos de refuerzo que me van llegando, ¿eh? ¿Vale? Más blindados, más unidades de infantería. Aquí también entrarían. Así que eh, para, para más adelante, estos no, esto no nos va a ir muy bien para saber cuándo vamos a tener los refuerzos y en qué ubicación van a aparecer. Vamos a dejarlo como estaba. Y eh, vamos a usar la artillería, interdicción, pero en alguna ubicación donde solo hayan unidades enemigas. Aquí vale, vamos a hacerlo. ahora, a esta vamos a eh, usar nuestra artillería contra esta posición que hay unidades enemigas. así les podemos hacer daño. donde hay unidades enemigas con, con las nuestras, no lo, no lo voy a hacer porque podemos recibir fuego amigo. así que nada. otra cosa que estoy viendo, estos puntos de aquí, hill, significa que eh, estas posiciones eh, son más altas y tienen mayor visibilidad. O sea, en lugar de ver una ubicación, creo que ven dos. Igual que había por aquí abajo, está de aquí el 113 y 110 que estaba por aquí. No, 112 que se es está de aquí, vale. No sé si vamos a llegar tan lejos. En nuestra primera campaña, vamos a ver qué tal se nos da. Pues claro, eh, acabamos de llegar. Todos son enfrentamientos. Vamos a ver si con los blindados, con los grupos de batalla blindadas, eh, podemos ayudar. Por ejemplo, esta la podemos mover aquí. Y esta de aquí la podemos mover. Aquí. aquí ya vemos las dos flechas como aparecen de movimiento a estas posiciones. Y esta de aquí, que no está enfrentada a, ninguna, a ningún grupo de batalla enemigo, podemos capturar estos, este punto con suministros enemigos. Pues vamos a hacerlo. Seguramente vendrán nuevas enemigas a, a recuperarlo. Pero de momento nosotros vamos a intentar eh, quitárselas, a, quitarle esta ubicación a, al bando enemigo. Vale, pues creo yo que no hay mucho más que hacer. Si acaso eh, tenemos morteros, vamos a darle morteros a este grupo de aquí. Y a este grupo de aquí, que van a luchar contra infantería mecanizada y pueden ser bastante más fuertes que las nuestras en este punto de aquí. Bueno, aquí vemos el... El informe es de situación eh, empieza el escenario a las 2, el 26 de junio del 44, es un nuevo turno. Eh, yo le voy a dar a ejecutar, creo que no hay nada más que hacer. Vale. De, solo tenemos que esperar que lleguen refuerzos, aguantar eh, los primeros turnos eh, a las unidades enemigas y seguir hacia adelante. Vamos allá. Vale, esto es artillería enemiga. Vale, nuestro movimiento, el, aquí capturamos, ¿vale? vamos, vamos viendo cómo se mueven las, los grupos de batalla solos. Esta captura esta posición porque nosotros no hemos movido inteligentemente, lo han hecho bien. Recordar que hasta el día siguiente de soporte de fuego ya no tengo, no voy a recuperar nada hasta el día siguiente. Voy a pasar el turno. Vale, aquí hay un enfrentamiento ya, sale el símbolo, aquí otro y aquí otro, tres batallas ya. Uno, dos, tres, cuatro, madre mía. Vale, pues nuestra primera batalla en nuestra primera campaña, vamos a ver qué tal se nos da. Ya he desplegado aquí al límite donde podía desplegar, vamos a intentar ir rápidos, vamos a verlo desde el mapa. Vale, tenemos el Churchill Cocodril, que es el que, el, el que tiene el lanzallamas. Lo vamos a avanzar hacia aquí. Vamos a intentar eh, capturar estos puntos de victoria de aquí. Con el otro Churchill, eh, que baje por la carretera principal esta, junto con dos pelotones de fusileros, ¿vale? Irán entrando en los edificios y saliendo eh, en grupos para ir captur capturando estos puntos de victoria, ¿vale? Por un lado y por el otro. Hasta más o menos hasta este punto de aquí. Y luego. Aquí lo veo muy complicado estos dos de aquí muy lejos. Vamos a intentar eh, abrirnos por este lado y por este y sobre la marcha a ver qué nos encontramos eh, actuaremos o cambiaremos los planes que tenemos iniciales. vale Ten Tenemos aquí ya los movimientos para las unidades. Esta de aquí va a venir a hacia este edificio de aquí para luego capturar estos puntos de victoria. Los morteros los he colocado aquí. De momento no voy a disparar, no voy a usarlos. Vamos a ver por dónde salen los enemigos. Hubiera disparado por aquí y tal, pero no quiero malgastarlos. Pues seguramente ellos salen de, de este lado de aquí, no quiero malgastarlos. Vamos a ver por dónde salen, vamos a ir poco a poco. Es nuestra primera misión de campaña y vamos a intentar hacerlo bien, vamos a quedar bien. Eh, estas secciones de aquí, Bren, van a acompañar a este structure, como he dicho, hasta, feo, hasta estos puntos de aquí. Vamos allá, vamos a empezar. Ahí todos se ponen en marcha. Vale, aquí hay muchos puntos de victoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno este ya es nuestro. Venga, vamos poco a poco, en cuanto veamos aquí algún punto enemigo, esto de aquí ya lo puedo colocar aquí, el panel de las unidades, eh, este punto de aquí habrá que en una, ahora en una segunda fase capturarlo igual que este, vamos a intentar asentarnos aquí en estas posiciones avanzadas, de momento no hay enemigos, bien, vamos bien. Vale, este perdón de fusileros en posiciones. Vamos a ver. Vale, muy bien. Están llegando todos a las posiciones que yo quería. De momento no hay enemigos. Genial. Vale, el Churchill -Chur Cocodril, el que tiene lanzallamas, está avanzando hacia aquí. Pues no hay enemigos de momento. Mejor. Vamos a avanzar estas unidades rápidamente aquí. A ver qué ven. Vale, cuidado. Pausa un momentito. Hemos visto algo. Ah, no puede mover. Vale, pues eh, vámonos con el mapa a ver dónde han disparado. Aquí, aquí hay un tanque que acaba de disparar. Vale, vamos a parar este. Vamos a dejarlo aquí ya. Y estas unidades ya no mueven aquí. Van a mover aquí. No creo que ese tanque enemigo nos haga la puñeta. Vamos a usar ya los morteros. Aquí, donde está el tanque, este enemigo que hemos visto. Estas de aquí ya no cogen los puntos de victoria porque creo que... Será arriesgado. Vamos a dejar el Churchill un poco a retaguardia. Eh, no, aquí ya está bien. Vale, vale, ya han llegado a las posiciones. Todas estas zonas de aquí. Y estos de aquí, eh, no veo nada peligroso. Vamos a avanzar. Cuidado. Así ah, son los morteros que he lanzado yo. Vamos a mover este Churchill hacia aquí. Estas unidades de aquí a este edificio y esta de aquí así y así eh, esta de aquí que vaya por estos puntos de victoria así vale y luego iremos a por estos de aquí eh, tengo aquí algunas unidades sin mover el hq lo puedo mover aquí que se acerque a, no, no me deja vamos a ver ahora vale estamos disparando aquí no parece que haga mucho daño eh, necesitaría eh, echar un vistacillo vamos a ver si con esta unidad de fusileros podemos ver algo por aquí. Vamos a avanzarla un poco. Esta que está en modo emboscada, aquí no va a pillar ese tanque ni de coña. Vamos a avanzarla también. La de morteros eh, ha terminado ya su primera salva. Aquí supongo que avanzarán más ahora. Este es el icono, bueno, como que estaba disparando aquí. Y... No veo más unidades enemigas por este lado. Pues vamos a avanzar tranquilamente. Estos puntos deberían ser nuestros. Eh, Chuchil, que espere a las unidades de infantería, que son las que les acompaña. Este HQ también lo podemos mover. Vale. Eh, vamos a ver si vemos algo por aquí. No estoy viendo nada. Vamos a avanzar un poquito más el Chuchil. Y esta unidad. Vale. Oigo disparos. Vale, esta unidad de aquí están disparando. Han visto unidades enemigas. Aquí está viendo unidades enemigas aquí. Vale, pues vamos a mover al Churchill hasta aquí y estas que vengan por aquí. En las llamas del Churchill este, este lo está haciendo bien, lo dejamos aquí ya que dispara aquí más la muy bien, genial. Vale, estas de aquí ya que capturen estos puntos de victoria. voy bien de tiempo ahora. Y estas de aquí, que vengan todas de aquí a ayudar, ¿eh? Venga. Pues aquí. Buena. Uf, ha sido muy lento el panzer este, el chuchit este. Muy bien. Pensaba que me iba a dar él, ¿eh? Muy bien, estamos jugando bien. Vale, estas ya han capturado estos puntos de victoria. Que se muevan aquí. Pues buena unidad enemiga quiere avanzar por este descampado. El chuchit ya se queda aquí para aquí como vamos. Bueno, vamos tomando posiciones. Este chuche que baje hasta aquí. El HQ ya puede moverse hasta aquí. Todas están moviéndose, no hay ninguna parada, vale. Volvemos al mapa. Lo vemos todo más claro. Vale, ahora nuestros morteros están silenciando las unidades que habían por aquí apostadas. Así que eh, yo voy a animarme a avanzar un poco más el Churchill. Mientras llegan ya estas de infantería aquí, ¿vale? Un poco lentas ya. Vale, Churchill está aquí protegiendo bien a estas unidades. No tienen los sobre esta de aquí. Si acaso podemos pillarlos por este lado. ¿eh? Vamos a intentar... Mover al Churchill así, a ver qué pasa. Aquí es el humo que hemos lanzado con nuestros morteros. Ellos no nos ven ahora, eh, nosotros tampoco, pero puedo mover el Churchill por aquí y a ver si puedo pillar el flanco de ese tanque. Bueno, ya tengo al Churchill intentando flanquear al Panzer 4. Toma, le hemos dado. Vale, buena, buena, buena. Se ha cargado 2 de 2, ¿eh? Bien, ahora está aquí, muy bien. Venga, estas unidades que vengan aquí ya. Bueno, el Churchill está haciendo mucho daño a la infantería enemiga. ¿eh? Bueno, aquí tengo una sección que ha muerto. Nos, nos pilló este Panzer. Toda esta sección. Fallo mío. Muertos, heridos. La intención era que tomaran este edificio, pero no me esperaba este segundo Panzer. Tendría que haber sido un poco más precavido ahí. Que nos queda aquí, nos quedan dos puntos de victoria aquí y este de aquí y este de aquí. Nos queda muy poquito, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Los más alejados. Bueno, esto de haber dividido en dos grupos las unidades ha funcionado bien, ¿vale? Porque este grupo de aquí ha capturado todos estos puntos de victoria, mientras tanto, este otro grupo que ha sufrido un poquito más está capturando todos los que quedan. Nos quedan estos puntos de victoria de aquí. Y estos de aquí ya lo tenemos todo. ¿eh? Vale, todos los puntos de victoria son nuestros. Estamos ya con el tiempo atrás de los dos minutos que tenemos configurado en los settings. Que si eh, nos hacemos con todos los puntos de victoria. Hay una cuenta atrás de dos minutos que si ellos no consiguen eh, recuperar algún punto de victoria, se acaba la partida a nuestro favor, ¿eh? Vale, victoria total para nosotros. Moral 89%. yo se han quedado un 3%. Vale, volvemos al mapa. Aquí es donde hemos luchado. Vale, ya no aparece la unidad, eh, el grupo de batalla enemigo, porque lo hemos eliminado completamente. Aquí tenemos eh, las unidades nuestras en naranja que han sufrido bastante. No hemos quedado con muy poquito fuel y. Y munición, ahora recuperaremos, vamos a dejar que descansen. Dejamos aquí este primer vídeo sobre la parte estratégica del juego y lo que decía que quería comentaros al principio del vídeo. Primero, estoy preparando una partida multiplayer con un jugador ya veterano para poder ver eh, y subir al canal cómo es la parte multiplayer de este juego. Y segundo, tengo las otras versiones de Close Combat que, si queréis, podemos hacer un vídeo aparte para verlas por encima. Ya me decís vosotros qué os parece la idea en los comentarios del vídeo. Espero que os haya sido a menos divertido y entretenido, y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!